Look all around, you're on your own. The battle has begun. Better watch out, it's a hostile world full of mysteries and menaces. Keep an ear to the ground, you know the worst is yet to come. You've got to fight for your life, it's the roar of the forest. Hola, soy Gonzaga Manso, estamos preparando mi siguiente foto. Como veis, hemos montado un estanque bastante bonito, con una piscina grande, plantas, nenúfares. Es una idea, además, muy personal y que me emociona mucho porque la foto habla del amor, habla de un amor sencillo, sincero y duradero, ¿no? Ese deseo que tenemos todos. Y entonces es una foto muy importante para mí, en la que llevamos trabajando bastante tiempo y que me ilusiona mucho. Esta es la primera vez que trabajo con material Broncolor, tenía muchas ganas de probarlo y la verdad que me está respondiendo muy bien. Tenemos tres packs de MOV 1200 con dos cabezas cada uno, entonces tenemos seis puntos de luz. Aquí tenemos dos luces que están destinadas a dar un poco de textura a todo este mundo de plantas de esta zona y las va a matizar sacando un poco de relieve, ¿vale? Tenemos un reflector P45 que es muy importante para esta foto porque lo que está haciendo es iluminar ese techo blanco que tenemos, ¿vale? Es una luz bastante dura que golpea el techo y hace unos reflejos súper bonitos en el agua. Esos reflejos los hemos conseguido con esa luz, con ese techo, pero también forrando todo el fondo de la piscina con tela negra, ¿vale? Que hace que esos reflejos se noten, que el agua funcione casi como un espejo. Lo siguiente que tenemos de luz es la luz de los actores, ¿vale? Es una luz que va muy a ras de suelo, de agua, para sacar un poco de relieve en sus cuerpos y tenerlos con un poquito más de volumen. Tenemos por un lado esta ventana y luego tenemos dos cabezas más, una para cada modelo con un snoot, ¿vale? Esto nos permite tener una luz muy focalizada en ellos. Y eso es todo, estoy muy contento con lo que llevamos hasta ahora, espero que la foto funcione bien y que os guste, a ver qué tal. Entonces, a mí lo que me interesa es que estéis muy relajados, muy en contacto el uno con el otro y muy tranquilos. Entonces, jugaremos un poco por si estáis uno enfrente del otro y de repente pues igual tenemos las piernas un poco así, de repente la mano y nos miramos y de repente estamos con los ojos cerrados, de repente el agua... Hay que jugar un poco, ¿vale? Pero hay que ser delicados, tranquilos, tiene que transmitir paz y tiene que verse un vínculo entre vosotros. So